¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermosísimo don de la vida y la vida es para vivirla. Bienvenidos a Reflexiones para la Vida en un dicho y un versículo de la Palabra de Dios. Qué bueno que estás con nosotros en Reflexiones para la Vida. Aquí no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Vamos a platicar sobre el silencio de Dios, cuando parece que Dios se ha ido y las cosas no funcionan como tú quisieras. No faltó quien dijo ahí cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde estaba Dios cuando le crucificaron a su Hijo? Pues estaba ahí sosteniéndolo. El silencio de Dios es como una invitación a que tú hables, a que seas fiel a ti mismo y que también escuches a Dios, porque Dios también habla. En el Salmo 1, Salmo 22, Salmo 91, nos invita también a poner nuestra confianza en Dios. A Dios rogando y con el mazo dando, dice un dicho popular. Obviamente que el que quiera azul celeste que le cueste. Yo sé que a veces pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros, pero es solo una sensación. Tú tienes que seguir perseverando de tal manera que cuando la vida te llame a cuentas, pues estés ahí donde tengas que estar. Por eso es muy importante la fidelidad a uno mismo. El diablo es bien astuto y quiere que caigas, te está mordiendo los talones y quiere devorarte. Entonces, no le des gusto al diablo, dale gusto a Dios. Obviamente que en el libro de Job dice que el demonio tentó a Job. Y parecía que Dios no estaba ahí, hasta su esposa le decía, ¿dónde está tu Dios? Sus amigos también le decían, ¿dónde está tu Dios? Pero él decía, el Señor me lo dio, el Señor me lo pidió, bendito sea el nombre del Señor. En este caso, nosotros como creyentes, cuando dicen los místicos que llegan momentos en la vida donde el desierto espiritual hace que a veces pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero no, tal vez significa que Dios está hablando, porque Dios habla también por medio de su silencio. ¿A qué nos invita el silencio de Dios? Nos invita a tomar conciencia de lo que estamos diciendo, de lo que estamos pidiendo. Nos invita a tomar conciencia de lo que a veces al decir no estamos diciendo lo correcto. A veces nos invita a escuchar nuestro entorno. Nos invita a que seamos fieles a nosotros mismos. Por eso es muy importante renovarse en el camino. Santa Teresa decía, si puedes correr, corre. Si llegan momentos donde solo puedes caminar, pues mantén tu ritmo. Habrá otros momentos bien difíciles donde para llegar tengas que hacer el último de tus esfuerzos y llegar arrastrándote, pero llega. Es muy importante entonces renovarse cada día de tal manera que seas fiel a ti mismo. Eso no significa que Dios se ha olvidado de ti, que Dios guarda silencio por ser indiferente. Al contrario, Dios te escucha. Vamos a una pausa y luego regresamos. Regresamos a nuestro segundo bloque de Reflexiones para la Vida en un versículo de la Biblia. El Salmo 1 nos invita a poner tu confianza en Dios y no en tus fuerzas y tampoco en las fuerzas de otro, en un arma o en un poderoso o en un grupo. Tu confianza la tienes que poner en Dios de tal manera que eso movilice todo tu ser. Confianza significa con alguien, en este caso con Dios. Fianza pues es dar todo para que quedes libre y no seas metido a la cárcel, en este caso la cárcel de la vida, ¿no? La confianza implica que cuando Dios guarda silencio y tú tengas que hablar y Dios te escucha, después tú tienes que callar y Dios va a hablar. El silencio de Dios en algún momento de nuestra vida pareciera que Dios nos abandonó, pero no. Dios de manera pedagógica quiere que tú te escuches a ti mismo porque las palabras tienen eco para que tú en el eco de Dios tus palabras regresen a ti y descubras que hay cosas que no están bien, porque luego a veces decimos tonterías.
O decimos palabras huecas, decimos palabras que no son. Entonces tenemos que aprender a regalarnos a nosotros en el esfuerzo cotidiano donde Dios ya puso su parte, Dios ya te dio por adelantado y ahora Dios espera de ti una respuesta. Ahora, Dios no va a venir a resolver tus problemas, entonces tú tienes que resolverlos. Un joven me dijo, ¿y para qué le rezo a Dios entonces si yo tengo que resolver mis problemas? No, es que le rezas para que Dios te dé fuerza para que pueda resolver tus problemas y hasta la vida te va a pedir después ayudar a los demás. Entonces, tienes que tener cuidado de no enojarte cuando Dios guarde silencio y tengas tú que escucharte a ti mismo y hacer un esfuerzo de analizar lo que dices y lo que haces para ver si estás bien en lo que tú caminas, lo que tú dices, lo que tú recorres. Hay una parte que es tuya y tienes que ser fiel a ti mismo y esa llave pues la tienes tú. Hay un poeta que dice, camina, siempre camina, que nada ni nadie te detenga, ni mucho menos tú mismo. Nadie va a venir a recorrer el camino que te toca recorrer a ti. Nadie. Ese paso lo vas a dar tú. Es más, a veces hasta tienes que animar a otros. Es más, a veces hasta van a venir a meterte zancadilla. Entonces tú tienes que saltar ese obstáculo y seguir adelante y ser fiel a ti mismo. Y ahí, aunque parezca que Dios se ha ido, cuando crucificaron a nuestro Señor te decía que más de algunos se burló de Jesús y preguntó dónde estaba Dios cuando le crucificaron a su hijo. Pues estaba ahí sosteniéndolo. Entonces a nosotros nos toca también confiar en Dios, mantenernos fieles y mirar hacia adelante. No es fácil esta tarea, pero bueno, esto requiere como los santos y los místicos en los momentos más difíciles de su vida, su crecimiento espiritual, ellos llegaron a lo que le llaman los místicos el desierto espiritual, donde ellos habían crecido en virtud, en santidad y de repente sintieron con las pruebas de la vida todo en contra, de repente que hasta Dios se ha ido, pero no, ahí está, es parte del proceso de purificación que todos tenemos que tener. San Pedro dice que el oro se acrisola en el fuego, el cristiano en la prueba, en el dolor. No hay que rehuirle a la prueba, al dolor, hay que enfrentarla. Tú pon tu confianza en Dios. Salmo 1, Salmo 22, el Señor es mi pastor. Salmo 91, el Señor me salva, Él es mi fuerza, Él nos protege. Pero tú pon tu confianza en Él. Vamos a una pausa y luego regresamos. Estamos ya en el tercer bloque de reflexiones para la vida, de cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. El mundo está un poquito agitado con respecto a la relación con Dios y con respecto a su relación con su entorno y la realidad que le tocó vivir, guerras, fake news, agitación, chismes, difamaciones, mentiras, violencia, injusticias, hambre, sed, cambio climático y todo esto está llevando a las personas a que te satures de información, te enojes y aparte los duelos personales, los duelos familiares. Y hay gente que invoca a Dios de vez en cuando, otros ya tienen su crecimiento espiritual, pero la inmensa mayoría de la gente vive, nos decía un profesor de sociología que no era religioso, pero era estudioso del fenómeno religioso, decía que la mayoría de la gente vive solamente satisfaciendo sus necesidades primarias y de vez en cuando se acuerda de lo trascendente, de lo espiritual, entonces de vez en cuando invoca a Dios. Pero, pues, ahorita como vivimos así una especie de situación muy rara, donde hay abundancia de cosas, pero al mismo tiempo la gente está sufriendo emocionalmente y cuando busca a Dios, quiere que Dios le responda así como con un clic. Luego, como no le responde, se va a otra secta y otra secta, como si Dios tuviera sucursales, pero no. Resulta que el crecimiento espiritual tiene que ser un proceso en el cual todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender y más. Aprender a vivir y más cuando en este crecimiento espiritual a veces parece que Dios se ha ido. ¿Y cómo hacerle? Y hay muchos que se enojan, entran en un duelo donde, te digo, se cambian de religión, van de aquí para allá. Si ya comenzaste en un camino, si ya estás bautizado, eres católico, eres hijo de Dios, pues sigue ese caminito porque cualquier, decía mi abuelo, en paz descanse, mi abuelo Severiano, cualquier vereda que te desvíe del camino es tiempo perdido, porque luego, de todas maneras, tienes que retornar al camino.
Entonces, hay decisiones que nos pueden costar caras, ¿no? Y especialmente en el crecimiento espiritual. Entonces, cuando parezca que Dios se ha ido, cuando sientas que Dios no te escucha, es que yo rezo y parece que Dios no me escucha, parece, es solamente una impresión. También Cristo en la cruz dijo, Padre, me siento solo, pero Él dijo, me pongo en tus manos. Entonces, una sociedad tan atrapada en el estrés, en el ir y venir, atrapada en el clic, que parece que es rápido, pero pues al final también se va el internet, también a veces haces muchas veces clic y no te respondes más, te mandan a otra página donde tú ni buscas y terminas atrapado en un sinfín de cosas que desfiguran tu historia personal y te desvían del camino y ya no sabes ni por qué quisiste hacer clic en el primer intento. Y perdiste tu objetivo, tu meta, tu horizonte. Bueno, pues ordena tu mente, tu corazón, y si te toca sufrir, como el atleta, pues lo anima a la meta, y como al peregrino, el santuario, al cristiano, el cielo, pero con los pies en la tierra. Anima pues a los buscadores de algo nuevo. Cuando nos toca perseverar, pues tenemos que ser fieles a nosotros mismos. Dios te bendiga, tu servidor amigo Padre Chuy en Reflexiones para la Vida. Suscríbete a YouTube. Padre José de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Reflexiones para la Vida. Dios te bendiga a ti y a Esteban atrás del audio y de la edición y de cámara también en nuestros videos de YouTube. Hasta la próxima, tu servidor y amigo, Padre Chuy.